Desde que los Estados Unidos han reconocido el fenómeno OVNI como real y declarado que incluso la NASA lo está investigando, numerosos científicos de renombre han hablado y la mentalidad se está abriendo. Antaño, los OVNIs solo eran una locura de unos pocos aficionados a la vida alienígena y a la ufología. Ahora los OVNIs son algo real. Y científicos de renombre ya han planteado varias alternativas para investigarlos. Sin embargo, lo que pocos se esperaban ahora son las impactantes declaraciones de un renombrado científico que han sorprendido a toda la comunidad científica. Buenas a todos, genios. ¿Qué tal estáis? Os habla Fon Ramos, esperando, como siempre, que estéis lo mejor posible dentro de, bueno, esta situación trágica en la que estamos todos, ¿no? Hoy os voy a presentar algunas cosas interesantes. Ya no solo las palabras que ha dicho un renombrado científico que han impactado a todo el mundo, sino que veremos más cosas relacionadas. Veréis, creo que todos los que me estáis viendo, o prácticamente todos, pues conoceréis al gran científico Avi o Abraham Loeb. Abraham Loeb es uno de esos científicos, ¿no?, que han llegado muy lejos. Ha llegado tan lejos que se ha convertido, digámoslo así, en toda una gran referencia, una gran figura en la Universidad de Harvard. Creo que no necesita presentación, es catedrático, astrofísico, es cosmólogo, es profesor y escribió una multitud de artículos de investigación. Pero Loeb tiene algo que no le gusta mucho a la comunidad científica, y es que tiene la mente abierta, quizás demasiado abierta. Un investigador de mente abierta podríamos decir que es un investigador que está abierto a todas las posibilidades y cada vez, por suerte para nosotros, pues hay científicos muy conocidos con la mente abierta, es decir, admiten todas las posibilidades y no se cierran a lo que es la ciencia pura, ¿no? Si un genio pues tiene esa mentalidad, la verdad estamos ante alguien muy relevante que nos puede ayudar mucho a comprender los temas de actualidad que se nos presentan en estos momentos. Fijaos que, como muchos conoceréis, hace años este científico, Avi Loeb, pues fue atacado, ¿no?, porque propuso que el asteroide extraño Oumuamua pues podría ser una sonda alienígena o los restos de ella. Intrigado por eso, Avi Loeb no se quedó solamente en esas acepciones que chocaron tanto con la comunidad científica y fue mucho más allá. Y es que inició un proyecto muy ambicioso, el proyecto Galileo, que bueno, fue nombrado así en honor a aquel astrónomo tan conocido, ¿no?, italiano, que fue injustamente difamado en el siglo XVII. Al margen del nombre del proyecto, este proyecto es muy importante porque, fijaos, examinará las cercanías de nuestro planeta por si se acerca algo extraño. Sondas, objetos extraños que orbitan la Tierra, restos de posible tecnología extraterrestre y un sinfín de cosas que puedan merodear ahí fuera. Además, se añade que también buscarán OVNIs con una red de telescopios de tamaño mediano y alta resolución. También usarán conjuntos de detectores y cámaras. Luego, otra cosa que usará este proyecto, que es muy interesante y que hace años no se usaba mucho, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede servir muy mucho, sobre todo para distinguir fenómenos naturales o creados por el hombre. Por ejemplo, podemos distinguir pájaros, drones aéreos, aviones de combate, y se pueden distinguir estas cosas de artilugios que puedan ser extraterrestres reales. Los telescopios famosos, incluido el telescopio Vera Rubin, deberían poder detectar objetos de menos de un metro de ancho en órbita terrestre. Lo importante de este proyecto es validar los objetos candidatos como verdaderamente extraterrestres por naturaleza, es decir, distinguirlos de los que no son extraterrestres. Esto es lo más importante que va a hacer este proyecto. Loeb desea saber la verdad, por eso inició este proyecto en busca de la verdad extraterrestre, de si de verdad ellos están aquí en nuestro planeta o merodeando nuestro planeta. Y la verdad es que este proyecto no es que vaya a observar
sistemas o planetas distantes, ¿no? No es que observemos otras estrellas, otros planetas, no. Este proyecto va a observar rastros de tecnología alienígena dentro de nuestro sistema solar e incluso merodeando nuestro planeta. Y es que una civilización alienígena pudo ciertamente enviar algo a otros sistemas planetarios. Recordemos que nosotros hemos enviado al espacio 5 sondas sin retorno, inclusive con mensajes por si alguien las encuentra. Hablamos de las Pioneer, la 1 y la 2, las 2 Voyager, la 1 y la 2 y la New Horizons. Y ojo, estaros atentos porque dentro de muy poco enviaremos otra sonda, y es que se informó esta semana pasada que enviaremos un mensaje a los extraterrestres que visiten nuestro sistema solar en el futuro. Sí, como lo estáis oyendo. Así, tan pronto como en octubre de 2021, se lanzará al espacio la misión interplanetaria Lucy de la NASA. Esta nave llevará un mensaje a los extraterrestres o, en su defecto, a personas del futuro, esperando que estas personas o alienígenas la encuentren en las inmediaciones del cinturón de asteroides. Esta nave llevará una placa con mensajes diversos, palabras de Einstein, de Carl Sagan y muchísimos otros, incluso músicos. Bien, evidentemente la misión Lucy no solo va a enviar ese mensaje, ¿no?, sino que también se va a posicionar en lugares estratégicos para estudiar decenas de asteroides y cómo se creó nuestro sistema solar. Pero la intención pues también va a ser esa, ¿no? Servir pues como un mensaje dentro de una botella galáctico para que si alguien lo encuentra, pues sabe que estamos aquí. ¿Lo que quiere investigar? Pues precisamente eso, pero a la inversa, es decir, mensajes o sondas que hayan enviado otras civilizaciones y que estén pasando por aquí, es decir, que puedan estar escondidas en alguna parte. Pero fijaos, porque Loeb, cuando presentó el proyecto, hizo unas declaraciones bastante curiosas que sorprendieron a todo el mundo. Muchos científicos seguro que quedaron bastante impactados, ¿no?, con las palabras que dijo Avi Loeb. Loeb dijo: podría haber algo de origen extraterrestre, y la mayoría de las estrellas se formaron antes que el Sol, miles de millones de años antes. E imaginen una civilización que nos anteceda 1.000 millones de años. Es tiempo suficiente para enviar una nave espacial propulsada químicamente con inteligencia artificial. Eso es necesario porque las distancias entre las estrellas son muy largas. Tienes que comportarte de manera autónoma y puedo imaginar un equipo que fue instalado por civilizaciones hace 1.000 millones de años. Todo lo que necesitas es una civilización y eso es suficiente para poblar toda la galaxia con sondas autorreplicantes con inteligencia artificial. Puedo imaginar que eso suceda en 1.000 millones de años, pero entonces la pregunta es: ¿sucedió? Y la forma de averiguarlo no es discutir filosóficamente, es salir a tomar fotografías e imágenes de los cielos. El profesor Loeb dijo que la única forma en que podremos comunicarnos con esas posibles sondas será utilizando nuestros propios sistemas de inteligencia artificial. Y dijo que es poco probable que cualquier cosa que encontremos que nos visite sea biológica. Es decir, lo más probable es que si nos han visitado, nos hayan visitado robots o algo similar. El profesor Loeb dijo más cosas y la comunidad científica quedaron bastante impactados, pues los acusó de tener una mente cerrada y de evitar el tema durante los últimos 60 años. De hecho, dijo estas palabras que no gustarán a muchos científicos. El conservadurismo extraordinario conduce a una ignorancia extraordinaria. Ya os digo, el impacto que está consiguiendo Avi Loeb e incluso su proyecto es tremendo. Ya hubo millones de dólares en donaciones para poner en marcha este proyecto y casi con total seguridad que se pondrá en marcha muy pronto. Pero Loeb no solo se quedó ahí, también habló sobre el famoso informe del Pentágono que habíamos comentado aquí también y dijo que no se fiaba del informe y que prefiere recopilar datos de una manera abierta y transparente para el público, ya que el informe, ese informe del Pentágono, es, como ya hemos comentado aquí, solamente la punta del iceberg. Por tanto, yo creo que es de vital importancia seguir los progresos de este proyecto tan interesante, el proyecto Galileo. Lo seguiremos de cerca, sin duda.
Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente y continuamos abajo si queréis en comentarios. Así que bueno, me despido. Sed muy buenos y hasta la próxima. Chao.